Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Retomamos la transmisión del taller de videodanza. Estamos transmitiendo las piezas de las y los alumnos que participaron en el taller. Yo soy Gabriela Gulco y en este momento vamos a presentar la pieza de Pepe, de José Camargo. Y voy a pedirle a Pepe que nos cuente un poquito del proceso que tuvo en el taller y pasaremos a presentar la pieza. Adelante, Pepe. Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Espero que se encuentren bien. Yo soy Pepe Camargo. Y bueno, la pieza que vamos a ver a continuación está inspirada en un pintor surrealista que se llama Vladimir Kush. Y la pieza, bueno, la pintura se llama Sunrise with the Ocean, que tiene que ver con un huevo que se rompe y amanece, ¿no? Sale el sol. Entonces, esta creación tiene que ver con un poco está inspirada, ese es el pretexto, pero a fin de cuentas está inspirada en la situación que estamos pasando actualmente a nivel mundial. Y entonces tiene que ver con una idea colectiva del sentir, pero también es una, se entreteje con esta idea, con este sentir individual de mí. Y entonces, pues a fin de cuentas es una exploración que hacemos con los sentimientos, con todo esto que a veces nos aqueja, que tenemos siempre adentro, cargando con nosotros, lo tratamos de plasmar un poco en video y con la música, un poco como las dificultades que uno tiene al crear en estos momentos, pues lo hacemos desde casa, ¿no? Entonces, uno solo trata de hacer el papel de todos, del intérprete, del camarógrafo, del músico, y creo que ese es un reto muy importante como artista. Porque a fin de cuentas pasas como por toda esta gama de elementos humanos que se necesitan para la creación de un resultado artístico. Y bueno, no les digo más, vamos a ver esta videodanza, espero la disfruten y aquí andamos.
Muchas gracias, Pepe. Y bueno, ahora vamos a continuar con Jimena, otra compañera, con la pieza de Jimena. Si quieres, Jimena, presentar o hablar un poquito sobre tu proceso y la pieza. Ok. Hola. ¿Cómo están todos? Siempre me da un poquito de pena hablar en frente de la gente. No sé cuánta gente haya por ahí, pero me imagino y me da miedo. Pero bueno, pues la verdad que este taller superó así por mucho mis expectativas. Yo entré a estos talleres porque, pues, como era un proceso como de sanación con mi relación con mi cuerpo y cosas así. Y entonces, fue realmente, sí ha sido una herramienta maravillosa, porque en este taller he aprendido que no importa cómo, o sea, no necesitas ser artista, no necesitas ser bailarín, no necesitas hacer nada para hacer las cosas, solo necesitas tener ganas y ser quien eres. Pero bueno, para hacer esta pieza, pues todos nos inspiramos elegimos una pintura surrealista, y yo elegí una pintura de un artista que tiene un nombre muy extraño, que es Zdzisław Beksiński. Es un artista polaco, y bueno, es un poquito como surrealismo gótico. Él dice que así se define, y y es una pintura que de hecho tengo aquí, se las mostraré rápidamente para que vean más o menos la idea que tuve. Estuve buscando entre muchas pinturas, y este artista me gustó mucho. Todas sus pinturas son más o menos como que un poco oscuras. Ay, creo que casi no se ve. Un poco oscuras, casi no se ve. Y bueno, yo dije, ¿por qué? Porque me llama como que el concepto del artista, y me llamaban sus pinturas. Y me gustó que él no ponía título a sus pinturas. Y como yo no tenía como muy clara la idea de lo que quería decir o hacia dónde quería llevar las cosas, dije, pues me voy a dejar guiar por mi intuición. Y entonces esta pintura me llamó, y pues de ahí elegí como que los colores y la luz, ese elemento, pero pues me dejé ser. O sea, en el momento fue un proceso muy padre, porque pues fue como una especie de meditación donde dejé que mi cuerpo, me dejé estar en mi cuerpo y lo dejé hablar. Y, y eso fue muy maravilloso, muy importante para mí. Entonces, pues nada. Eso es todo. No quiero decirles como que al final cuál fue mi idea, porque se lo he mostrado a algunos amigos, y me gusta que todos ven cosas diferentes y todos le dan una interpretación diferente. Y entonces eso para mí es muy valioso, ¿no? No quiero contaminar como su percepción con la mía. Entonces, pues ya, eso es todo. Y espero que les gusten. Una disculpa porque no le pude quitar la marca de agua al video, pero bueno, espero que puedan apreciarlo de cualquier manera. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Vamos a compartir pantalla para mostrar tu video. Thank you.
Muchas gracias. Vamos ahora con nuestra que nos va a presentar el video. Leslie. Gracias, Gaby. Bueno, hola a todos y todos que estén viendo la transmisión. Mi nombre es Leslie Zavala. Mi pieza está inspirada en el movimiento feminista. Creo que es importante valorar sobre estos procesos, estos movimientos, y pues qué mejor que hacerlo bailando. El taller me enseñó muchísimo. Me enseñó sobre mi cuerpo, me enseñó a romper la virtualidad, ¿no? Que ahora por estos tiempos tenemos que vivir. Entonces creo que hacer comunidad a través de una pantalla es posible. Las clases nos la pasábamos bailando enfrente de una cámara y posiblemente parecíamos locos, pero teníamos un propósito, teníamos un sentido y la verdad es que nos la pasábamos muy bien. Para ser honesta, estoy un poquito nerviosa porque mis compañeros de la universidad y algunos de mis profesores lo están viendo en este momento, entonces pues solo quiero agradecerles por estar ahí, por siempre apoyarme y pues nada, yo espero que la pieza les guste, que les mueva algo y que reconozcamos la importancia de estos movimientos. Gracias. Gracias, Leslie. Comparto. Thank you.
retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias. Vamos ahora con la pieza de Xochipilli. Te dejo, Xochipilli, para presentar la pieza. Bueno, hola a todos de nuevo. Mi pieza fue también inspirada en una obra surrealista de Leonora Carrington que se llama De Ancestro. No sé si la ubican, pero es como un fantasmita en medio y tiene como cuatro elementos pequeñitos en las esquinas. Entonces, de ahí detonó mucho de lo que van a ver en el video. Me inspiré mucho en, mis compañeros me decían aquí, cósmico, y pues sí, tiene algo de eso. También como de la muerte, de la espiritualidad, porque me evocó mucho a eso y yo también como que me gustan esas ondas. Y les estaba contando también que mi proceso fue de muchos errores y de experimentar mucho. Quise bailar sobre una manta con arroz y fue muy doloroso bailar sobre ella. También estuve experimentando con maquillaje, con cómo se veía mejor la toma, porque estuvo un meollo esto de grabar videos. Pero sí, espero que les guste el resultado. Aquí va. Gracias, Xochipilli. Comparto la pieza. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Non si vive. Testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. Mi ricorda la sua faccia,
Io la vedo in ogni goccia che mi cade sulla giacca. Non si vive, stare senza dire, mi uccide. Canzone, trovala se puoi. Dille che l'amo e se lo vuoi. Va per le strade tra la gente. Muchas gracias, Xochipilli. Muchas gracias, Xochipilli, por tu pieza. Bueno, pues como modo de cierre a esta muestra, quería rescatar cosas importantes. Creo que el hacer un acto creativo en estas circunstancias implica mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro para compartir con el de afuera. En este momento, en donde todos son medios de comunicación rápidos, en donde hay siempre imágenes, videos superficiales, hacer un video que implique un proceso creativo implica profundizar y compartir. Y me parece fundamental poder profundizar y poder compartir en estas situaciones en donde estamos lejos, porque eso nos hace estar mucho más cerca, nos hace generar comunidad. Y los invito a todas y a todos los alumnos de la Universidad Iberoamericana a que formen parte de estos talleres de creación y reflexión artística. Agradezco profundamente a mis alumnas y a mis alumnos porque también yo aprendí de ellos y porque juntos fuimos construyendo este taller y fuimos armando este proceso maravilloso en donde tuvimos contacto con el cuerpo, pero también con el video. Tuvimos un espacio de reflexión, de teoría y de práctica. Muchas gracias por estar aquí, Pepe, Xochipilli, Leslie, Jimena. Y pues los esperamos pronto en el próximo taller de videodanza. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estos momentos. Agradecemos la presencia de quienes nos están acompañando en redes sociales. Les estamos leyendo. Agradecemos sus comentarios y los invitamos a continuar en esta fiesta de las artes. A continuación, el taller de flexibilidad, ya en 3 minutos la presentación de este taller de flexibilidad. Y también tenemos la presentación del taller de teatro, del taller de canto, del taller de video creativo y del taller de piano de Ibero Tijuana. Los invitamos a que continúen en esta fiesta de las artes. Gabriela lo ha dicho muy bien, seguimos en comunidad. Muy buenas tardes.